your trail and the love's in your mind and the love's in your head. Let me escape from this unlove, cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Muy buenos días, tengan todas, ante todo mis saludos y mis respetos a todas mis amores. Bueno, nos levantamos a las 7 y pico de la mañana. Ya estamos ya, como aquel quien dice, activo. Se les quiere mucho. Le mando un busto de cosas buenas. Y nada, aquí vamos a ver qué le hacemos hoy. No le he salido mucho yo porque ando con un grano que no me deja ni caminar. Ya tú sabes. Entonces estoy tomando un medicamento ahí. Parece que el grano ese se me infectó y me tiene mal. Casi no puedo ni caminar, pero bueno, estamos aquí, siempre positivo. Siempre contento para darle lo mejor de nosotros. Se les quiere mucho de todo corazón. No nos olviden que estamos de la distancia, pero activo como un carro deportivo. Y nada, aquí estamos. No nos olviden, los queremos un montón. Muy buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ya Raider les dio la bienvenida al canal, le dio los buenos días, pero bueno, no quería pasar por alto de dárselos yo también. Ya estoy vestida, amigos, porque nos estamos yendo a Fiano. Vamos allá porque vamos a abrir un poco la casa. Y al mismo tiempo también voy a dejar un papel afuera porque me tiene que llegar un paquete. Y entonces posiblemente vengan hoy. Vamos a ver si lo que estamos en la casa que dejamos abierta un poquitico llegan. Y de no ser así, les voy a dejar un papel en la puerta para que me llamen. Y sepan lo que tienen que hacer, en dónde tienen que dejar el paquete. Nada, ya yo me arreglé, me voy a poner el abrigo ahora. El día está súper bello afuera, hace un sol terrible afuera. Y nada, ya vestí también a la niña, Raider fue a buscar el carro ahí abajo, así que vámonos. Bueno, mis amores, ya llegamos aquí a la casa. Llegamos hace un ratico, verdaderamente, lo que me tiene que llegar un paquete y estaba haciendo un papel para dejar en la puerta para que cuando venga el muchacho de Ibaki, de los paquetes, sepa que tiene que sidofonar, que tiene que timbrar a la muchacha de abajo, la que vive al frente, que ella es la que se va a quedar con el paquete. Entonces, bueno, voy a quitarme esta licra que tengo puesta y a ponerme un pulovito más largo. Pero bueno, ya estamos aquí en la casa. Vinimos rapidito, ya casi nos vamos. Miren, se ha ido completamente todo. Me voy a quitar esta licra que está bien cortita, miren esto. Se me ven los pies ahí. Así que nada, déjenme cambiarme para irnos. Bueno, nada, ya nos estamos yendo. Me cambié también de blusa. Ya nos estamos yendo ya para Formelo. Ahí está el suábana que anda caminando despacito. Tú sabes, con mi perro grano. Con su perro grano. Entre Galeano y Neptuno. Dice que con su perro grano, entre Galeano y Neptuno. Y bueno, nada, ya estamos viniendo a buscar el carro porque siempre lo parqueamos, amigas, cerca de la casa. Pero como les digo, que resulta que cuando vamos siempre a parquearlo cerca de la casa, por ejemplo, días así, entre semanas, está siempre ocupado el parqueo, porque tengo negocios debajo de la casa y entonces está siempre ocupado. Pero bueno, lo parqueamos aquí cerquita, aquí arriba. Y nada, ya lo vamos a buscar para irnos para Formelo. Hace un sol tremendo, como pueden ver. Y se está bien. Se está muy bien. Ya estamos en casa de mami. Qué rápido se ve todo en el teléfono. Mías, no, Raider está intentando abrir la puerta del balcón de aquí del cuarto de mi tío. Pero no se abre. Para poder salir afuera tendría una ropa, pero no se abre. Mira, ya la abrió. Ya la abrió. Ya la pudo abrir. Y nada, voy a tender la ropa ahora allá afuera, amigos. Qué rápido, decía que qué rápido se ve todo en el teléfono. Nosotros llegamos aquí ahora mismo, pero que digo que en el teléfono se ve todo como si fuera al momento. Nada, voy a abrir esta ventana un poco y voy a recoger toda la ropa para entonces tenderla allá afuera. Es la ropita nuestra que hemos usado en estos días que estamos aquí en casa de mami, para tenderla. To look my way.
Ahí tendí toda la ropa ya. Miren el paisaje que se ve desde casa de mami. A esta hora todo el mundo está durmiendo, amigas, aquí en Italia. Casi todo el mundo a las 2 de la tarde duerme. Toda la ropa ya. Ya la tendí todita porque el sol, como bien ven, ahí hace bastante sol a esta hora. Y se seca la ropa. Porque ya después de las 5 de la tarde, lo que hay es mucho frío. Hay aire, pero frío. Y lo que hace es que vuelve a mojar la ropa. Aquí en Italia se dice que cuando dejas la ropa después de las 5 de la tarde, lo que hace la ropa automáticamente es que se te humedece, porque el aire es muy frío. Nada, voy a ponerme a limpiar y ustedes van a limpiar conmigo. Pudieron ver, ya limpié toda la casa, la limpié completica. Aunque mami siempre tiene la casa limpia, pero bueno, la limpié completica ya. Limpié el baño también, el cuarto de tío, la cocina, lo que es el pasillo. Todo está con olorcito a limpio. Y bueno, nada, voy a dejar las ventanas abiertas para que se seque bien el piso. Y voy a ponerme a ver qué cosas sacamos para cocinar. Gracias también por todas las que se han suscrito al canal de mi amigo. Muchísimas gracias. Él está súper contento. Sabes que cuando estamos empezando, cualquier cosa nos hace contentos, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ponerlo a cocinar. Y entonces yo quería contarles cómo fue mi primer viaje a Cuba. Bien emocionante, porque creo que para todos, cuando estamos fuera de nuestros países, nuestro primer viaje es algo emocionante de regreso, ¿no? Les cuento que yo estoy aquí en Italia desde que tenía unos 16 años. Yo llegué aquí casi cumpliendo 16 años. Me pasé sin ir a Cuba alrededor de unos, fueron alrededor de unos 4 años más o menos. Estuve sin ir a Cuba. Regresé a Cuba cuando ya tenía 20 años. Fue cuando regresé a Cuba por primera vez. Ya estaba casada. Yo me casé que tenía 19. Me casé con 19 años, amigas. Y fui a Cuba el año después, tenía 20 años. Amigas, llegar a Cuba fue una cosa increíble, aunque porque fui con mi esposo, el padre de mi hija, con mi antiguo esposo, y fue algo bien emocionante. Les cuento que salimos de aquí de Italia, como a las 8 de la mañana salimos, el vuelo salió, y llegamos a Cuba alrededor de las 8 y algo de la noche, o 9, porque había retraso en el vuelo. Decirles que cuando salí, nosotros hicimos un vuelo con escala en Madrid, y en Madrid me da por comerme un pan, amigas, con huevo frío, huevo frito, pero frío. Mira, amigas, yo me comí ese pan con unas ganas porque había salido de aquí de Roma y tenía muchísima hambre. Cuando, amigas, yo me monté en el avión, que estábamos llegando a las Islas Bahamas, porque siempre te avisan que estamos arriba de Nassau, hizo las Bahamas, que estamos ya, faltan pocos minutos para llegar a José Martí, La Habana. Amigas, a mí me ha dado un dolor de barriga. Yo no sé si fueron los nervios o el pan con el huevo frío que me comí. Pero dolores de esos de los que te quieres tirar un peo, amiga, y no puedo, aunque apriete, no puede porque se te sale. Así mismo. Bueno, me levanté al baño como 2 o 3 veces. El papá de la niña me decía, mira, more, mira, para que tú veas qué lindo, mira para abajo. Y yo no quería ni mirar, amigas, porque yo que lo que quería era dormir y sentir que aterrizar el avión. Porque ya la tenía en la punta. Muchacha, ¿quién les dice que llego al aeropuerto? Cuando llegas al aeropuerto está la aduana y tienes que pasar la aduana. Venían casi 400 personas en ese vuelo.
Imagínense esperar a que pasaran todas esas personas por la aduana y yo haciéndome del 2. Pero del 2 líquido, no del 2 normal, líquido, del que no se aguanta. Bueno, amigas, yo me bajé y fui caminando despacito. Y mientras iba caminando se me iban yendo los peos. Amiga, yo nunca, a mí nunca me pasó eso en la vida. Primera vez que me pasa eso en la vida, amigas. Iba caminando y era... yo me alejaba de la gente. Y el olor se sentía, el olor aguardado se sentía. Entonces llega el momento de la aduana, paso la aduana, pasa el papá de la niña y afuera me estaba esperando mami, porque mami hacía como 20 días antes que ya estaba en Cuba. Salgo y cuando voy por el Parque Lenin, los que son cubanos que conocen a José Martí van a saber, cuando voy por el Parque Lenin, amigas, aquello empezó a hacer bru, 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 bru. Le dije al taxista, para aquí mismo. Para, me acuerdo que me paré al lado de una mata, ahí mismo me agaché, amigas, y a esa hora mi mamá no tenía ni papel ni nada. ¿Tú sabes lo que tuve que coger? Un pullover de la maleta. Un pullover de la maleta, amigas, y tuve que limpiarme con eso, con un pullover de la maleta. Ya yo sentí un alivio tremendo. Llegamos a la casa, toda la familia, un puerco asado, les voy a estar dejando foticos, un puerco asado, el papá de la niña junto con mis dos abuelas, les voy a estar dejando fotos también, de toda esta historia les voy a estar dejando foticos. El papá de la niña con mis dos abuelas, en aquel tiempo mi abuela, la mamá de mami todavía estaba viva, y con ellas, la mamá de por parte de padre, que la tengo viva todavía, mi abuela, se llama Trinidad. Y estaba Gianfranco, el papá de mi hija, con mis dos abuelas, todos mis tíos que también les voy a dejar fotos, una mesa bien bonita con cerveza, carne de puerco, yuca, frijol con gris, de todo ahí en esa mesa. Bueno, pasamos ese día de maravilla. Al otro día teníamos un voucher. Un voucher es un papel que te dan aquí en Italia para que tú puedas alquilar un carro. O sea, tú lo alquilas desde aquí, desde Italia, ellos te dan el voucher. Y con ese voucher, llegando a Cuba, puedes ir a la agencia y ya por códigos y cuentas, ellos lo ponen en la computadora y te dan el carro. Alquilamos un Kia Picanto azul. Les voy a estar dejando también la fotico por aquí. Que gracias a Dios en casa de mi abuela, mi difunta abuelita, hay un parqueo bien grande delante de la casa, que van a darse cuenta, donde ahí parqueábamos el carro todas las noches. Alquilamos el carro y nos fuimos para Varadero. También tengo fotitos de algunas playas de Varadero, no muchas. Estuvimos en Varadero, nos pasamos todo el día allá, toda la familia, la pasamos bien rico. Amigas, es una emoción inmensa. Eso, regresar a Cuba, a tus raíces, a tu tierra, es una emoción inmensa, es inexplicable, eso nunca se olvida. Luego de haber estado en Varadero, regreso a la casa, nos estamos bañando y nos estamos vistiendo porque mi esposo quería ir a comer a un restaurante bien famoso allá en Cuba. Cuando estamos yendo, me llama mi amiga de Matanzas, ella vive en Matanzas, Perico, si alguna es matancera aquí me va a decir, en Perico, un pueblecito que se llama Perico, y ella me llama y me dice, oye, mi amore, mi mamá falleció. Amigas, eso fue para mí final. Yo rápido le digo, tranquila, yo voy a arrancar para allá, pero mi mamá y mi abuela me habían hecho, yo no me acuerdo los nombres de ese dulce, es un dulce a forma de 8, amigas, es un dulce a forma de 8 que hacen en Cuba. Si alguna de ustedes sabe qué dulce es, por favor, déjenmelo escrito en los comentarios. Es un dulce a forma de 8 que se hace con yuca y boniato, algo de eso. Amigas, yo me comí una cantidad de esos dulces con mi marido que nosotros terminamos vomitando y con el estómago echado a perder. Bueno, el otro día temprano arrancamos para Perico. Llego allá, estoy en el funeral. Estoy en el funeral, estoy con ella, la acompaño en su dolor, la enterramos a la mamá. Tarde en la noche ya regresábamos para La Habana nuevamente, regresamos para la casa. Y llegando a Santa Cruz del Norte, muchas de ustedes que vivan en Cuba van a saber, llegando a Santa Cruz del Norte me vuelve a llamar ella y me dice, oye, ¿por dónde andas? Digo, oye, estoy aquí en Santa Cruz del Norte, ya pasé puente de Vacunayagua y todo, estoy aquí en Santa Cruz del Norte. Y me dice, regresa para atrás que te tengo una casa ya pronta y todo para que te quedes hoy, que mañana vamos a hacer un almuerzo, me dice, por tu bienvenida. La mamá de ella estaba enfermita, amigos, ya era una muerte que se esperaba, así que no es que ella, después de haber muerto su madre, rápido estuvo en fiesta, ¿no? Nos hicieron una cena muy bonita, muy tranquila, algo muy pasivo. Y bueno, miramos para atrás en ese momento, comimos allá, dormimos allá.
Y después de la cena del día siguiente nos fuimos para La Habana. Llegando a La Habana, estábamos en la casa, mi esposo, el papá de la niña, quería tirarle foto a todo lo que viera. Él quería ir a Cuatro Caminos, él quería ir a ese mercado de Cuatro Caminos porque él le encantaba. Aquí les voy a estar dejando fotos también. Para allá fuimos con una prima mía que nunca se despegó de mí, ella se llama Denise, tiene dos niñitos ahora. Nunca se despegó de mí, les voy a estar dejando fotos de los dos bebés para que lo vean también. Uno se llama Sagan y la otra se llama Andrea. Sagan tiene como unos 5 meses, nació el mismo día de mi cumpleaños, qué honor. Y Andrea tiene ya como unos 8 añitos más o menos. Nada, ella se iba conmigo para todos lados y nos fuimos para Cuatro Caminos. Nos fuimos con mi tío Marel, que está aquí ahora, mi mamá, mi prima, yo y Gianfranco. Estuvimos en Cuatro Caminos. Gianfranco quería comerse una pizza cubana. Fuimos también, aquí les voy a dejar fotico, a una casa donde hacían las pizzas cubanas. Él se la comió. Estuvimos en el museo que está en el Parque de las Palomas. También les voy a dejar una que otra fotico. Estuvimos en el Morro Cabaña que está ahí en La Habana. También les voy a estar dejando foticos. Nos hicimos muchas fotos por La Habana, muchísimas fotos. Van a ver la foto de mi tío Omar, el que está aquí ahora. Yo les voy a dejar una como él está ahora y una como estaba cuando nosotros fuimos para que ustedes vean el cambio que se da cuando se viene de Cuba. Es increíble. Van a ver y van a decir, mi amor, ese no es tu tío. Si es que Rosy, la novia de tío, cuando vio la foto dice, ese es Omar. Dígole, sí, ese es Omar. Dice, yo no puedo creerlo. Negro y flaco. Bueno, ustedes lo van a estar viendo aquí en la foto. Bueno, después que dimos todos esos viajes, él quiso pasarse ya cuando quedaba poco tiempo para venir para Italia. Él quiso pasarse unos días tranquilo en la casa, sereno, y se dedicaba a ir al mar, buscar pescado, comprarlo, ir a Guanabo, compraba el pescado y viraba para la casa. Siempre conmigo iba. Nos fuimos para Guanabo, nos para la policía. Ellos no entendían que yo vivía aquí en Italia, ellos no entendían que yo estaba casada con él, por más que se lo explicaba. Me llevaron para la estación de policía de Guanabo. Allí estuve como por 2 horas, porque apenas salió el capitán, Cartaya, nunca se me olvida el nombre de ese capitán, el apellido Cartaya. Cuando sale el capitán, que nosotros le explicamos y todo, hasta regaña a los policías, les explica, ustedes no están viendo los documentos, la documentación de que ella vive en Italia hace tantos años, está casada, pero bueno, esa es una historia que ya les contaré más adelante. Nada, saliendo de la estación de policía empezamos a comprar los pescados. Llegando a la casa, él se antojó de que quería los pescados hechos a la brasa, pero ahí con el carbón. Y tengo foticos también por aquí que les voy a enseñar donde mi tío y mami estaban ahí fajados haciendo el pescadito. Se bañaba en el patio. Les voy a enseñar fotos de él mientras se estaba bañando en el patio. Le gustaba mucho regresar de la playa y bañarse con el cubo. Eso lo hacemos todos los cubanos. Bañarse con el cubo, con el jarrito en el tanque y se echaba el agua hacia arriba. Se sentaba mucho en el portar de la casa. El portar sería lo que viene siendo la parte de adelante de la casa. O sea, hay como un techo. En mucha gente de Oriente le llaman corredor, pero se llama en La Habana el portal, que es donde tú te sientas y después está la puerta de la casa. No sé bien cómo explicarles, ¿no? El cortile. Se sentaba ahí y le tiraba fotos a los carros, le tiraba fotos a los Cherolé que pasaban, le tiraba fotos a las yuntas de caballo, o sea, a los carricoches de caballo. De hecho, le tiró una foto a un viejo borracho que vivía de frente a casa de mi abuela, que en paz descanse ese señor y en paz descanse mi abuelita. Y me recuerdo que le tiró varias fotos porque el hombre hablaba solo. Yo les voy a dejar la fotico por aquí. Amigas, ¿quién les dice que el hombre bajó? ¿Por qué tú me tiras fotos? Y mi tío más rápido que está. Mi tío Mal, que al momento estaba ahí rápido, le dijo, oye, el Pidio, le decían el Pidio Verde porque andaba siempre con el sombrero. Oye, el Pidio, pero ¿cómo tú vas a estar poniéndote en esa? Y bueno, se calmó y se fue. Y Gianfranco se asustó cuando vio ese hombre borracho que venía para arriba de él. Pero bueno, le tiraba muchas foticos a todos. Nada, también ya cuando estábamos por regresar, nosotros regresábamos un 23, nos fuimos un día antes para la playa, amigos. Y en la playa conocimos una señora que tenía problema de los nervios. Yo a esa señora le regalé como $30 míos, yo quise dárselo. Y la señora se puso a bailar. Estuvimos juntos, compartimos muchísimo, tuvimos toda la familia. De ese día no tengo nada más que poquísimas fotos, poquísimas. Déjame ver si encuentro alguna para ponérselas por aquí. Y al otro día nos veníamos ya para acá, para Italia. Gracias a Dios que llamé a información de la Terminal 3 de José Martí, porque nos dijeron que por una turbulencia inmensa no podíamos regresar en Italia ese día. Entonces el vuelo lo cambiaron para el día siguiente.
Y nada, amigos, dejar Cuba fue algo. Mami se fue el día ese que nos fuimos nosotros mismos, se fue en un vuelo diferente al de nosotros, pero los dos nos vinimos para Italia, los tres el mismo día. Amigas, ir a Cuba, una emoción inmensa. Discúlpenme que mis story times son así corticos, pero a mí me gusta resumir todo, porque en realidad fue así que pasó todo como se los estoy contando. Fueron pocos días lindos y con pocas adveniencias, ¿no? Con pocas cosas que sucedieron. Entonces las foticos son lo que más les puedo ir dejando mientras les voy contando para que puedan ver y tartar con sus ojos, ¿no? Lo que vivimos en ese periodo de tiempo que estuvimos allí. Ir a Cuba, amigas, para aquellas personas como mi marido actual, que en estos momentos lleva ya un año sin ir a Cuba, es una experiencia bella. Yo, amigas, he ido a Cuba más de 30 veces. Imagínense que en ese año fuimos a Cuba 3 veces, porque mi esposo le gustó, el papá de la niña le gustó tanto Cuba que 3 veces. Aquí les voy a estar dejando fotos del papá de la niña siempre con su carita tapada porque él no ha querido. Muchas que me siguen desde 2012 ya saben, lo conocen porque él ha salido en videos. Pero ahora mismo él no quiere que yo enseñe y bueno, yo respeto eso. Más adelante, porque a él le gusta mucho esta cosa y más adelante estoy segura que sí va a querer. Y nada, amigas, esta es mi historia. Decirles que la que no ha podido ir a Cuba, cuando regrese a Cuba se va a acordar de este story time porque es algo súper bello. Regresar a Cuba, a nuestras raíces, es la cosa más linda. Volver a abrazar a nuestros seres queridos es algo maravilloso. Deseando que se acabe toda esta historia con este virus y que todo vuelva a la normalidad para todos poder regresar a nuestro país, abrazar a nuestros seres queridos, ir a ver al cementerio a los que desgraciadamente ya fallecieron estando nosotros ausentes y abrazar a los que Dios todavía tiene en vida. Nada, amigos, les mando un beso bien grande y como siempre vamos a seguir con el vlog. Díganme si les gusta este tipo de story time porque yo soy un libro, yo tengo historias para contar muchísimas, solo que las resumo mucho. La resumo muchísimo y creo que es algo bien bonito porque así les voy mostrando fotos, les voy hablando y al mismo tiempo no es algo tan largo, ¿no? Así que nada, les mando un beso y vámonos a cocinar. Pero amigas, llegó la hora de la comida y voy a estar haciendo una salsa con puré de tomate aquí con estas hamburguesas. O sea, con estas hamburguesas voy a hacer tipo una carne molida, la voy a ripiar porque están bien fresquecitas estas tres. Y voy a usar aceite de oliva, 2 ajos, una cebolla y un dado vegetal. Así que vamos a empezar a preparar la salsa para la pasta. Bueno, mis amores, yo les dejo el blog de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado verdaderamente el blog de hoy. Les quise contar. Mañana es. ¿Mañana qué cosa es? Mañana es el cumpleaños de mi hija, amigos. Mañana 29. Y bueno, les quise contar más o menos el story time de lo que fue mi primer viaje a Cuba. Espero que les haya gustado verdaderamente tanto. A los que todavía no han podido ir, de no perder la esperanza, que vamos a volver a ir a nuestra tierra nuevamente, esperando que se acabe todo esto. Y que todos resuelvan su problema migratorio, el que lo tenga y el que tenga otro tipo de problema económico u otra cosa, se va a resolver igual porque siempre positivos, siempre. Les mando un beso bien grande, que Dios me los bendiga a todos, los quiero muchísimo y nos vemos en el blog de mañana. Bye.